I'm gonna check on Jeff. There you go. Hello, Jeff. Welcome. Hello, how's it going? Good, how are you? Good, thank you. Good morning, everybody. Good afternoon, Antonio. Thank you. Good morning to you. Thank you. So if everyone's ready, and I see a wonderful background. Muy bien, si todos están listos, I think we can get started. Creo que podríamos comenzar. Estoy muy feliz por tenerlos a todos aquí hoy en el simposio de la UNESCO en educación transformativa, democracia y ciudadanía. Esta sesión está dentro de las 40 que hemos tenido y tendremos estos días. Espero que estén muy interesados y puedan acceder a través del sitio web. Hoy vamos a tener interpretación simultánea, así que si alguien prefiere escuchar en español, hay un botón en el fondo de la pantalla, en una esquina. Si lo presionan, pueden seleccionar español. Estamos muy agradecidos con todos quienes están hoy transcribiendo lo que estamos hablando hoy para nuestra audiencia. Así que les agradecemos. Esperamos que puedan seguir adelante con sus ideas. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí hoy.
Jeff Care es el anfitrión de nuestra sesión de hoy, así que estoy muy agradecida de tenerlo también. Voy a darle el micrófono hoy, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, voy a comenzar inmediatamente y luego voy a darle el micrófono a Antonio. Hola a todos. Muchas gracias. Les hablo desde Roma. Es en la tarde. Voy a compartirles mi presentación, así que si me dan un segundo. Muy bien, es un absoluto placer tenerlos a todos aquí hoy para poder compartir clases. Muy bien, mi nombre nuevamente es Antonio López. Tengo un magíster en profesorado y educación en la Universidad de Roma. Aquí trabajo y comenzaré nuestra charla de hoy con el tema de No mires arriba, la educación mediática y la emergencia. Muy bien, voy a hablarles con un recordatorio de dónde estamos. Muy bien, como todos estoy seguro, sabemos de la emergencia climática y hemos visto varios reportes que dicen que no estamos alcanzando el objetivo de 1,5 grados en la temperatura global. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. Definitivamente debemos tomar acción. Voy a comenzar con el problema ocasionado en estas dos imágenes aquí. Quiero que piensen al respecto. ¿Qué es lo que estas imágenes tienen en común? Como pueden reconocer, quizás la imagen de la izquierda es de los Oscars y esto fue en marzo del 2022. Y en esta misma semana del incidente de los Oscars, la temperatura del Ártico aumentó en 10 grados sobre lo normal. Del Ártico, perdón, y en la Antártica aumentó en 21 grados. Esto fue según el sexto reporte de la IPCC. Y también fue lo que dijo nuestro secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y voy a citarlo hoy. Los informes del IPCC datan sobre el sufrimiento humano. Y lamentablemente nuestro sufrimiento en nuestra falla como liderazgo contra el cambio climático. Entonces, ¿cuál de estos eventos llamó más la atención a los medios? Me imagino. Bueno, como todos sabemos, los Oscars tuvieron toda la atención mundial, pero alrededor del mundo seguimos en un clima muy inestable. Algunas cosas que quiero apuntar de este informe es que el primero tiene muy mala información acerca de cómo abordar el cambio climático. Por ejemplo, el tomar a cabo estos riesgos ha hecho más urgente el que sea este impedimento a través de la mala información no se ha podido retrasar. A pesar de toda la certidumbre científica de la influencia antropogénica del cambio climático, la mala información y la politización del cambio climático y su ciencia ha creado una polarización en el público y las políticas dominantes de Norteamérica, particularmente en Estados Unidos, lo cual limita la acción climática. Todo bien fue dicho con muchísima confianza. Otra de las notas bastante interesantes en este informe fue un resumen técnico de los aspectos de mitigación como recomendaciones de un 6,3 y lo cito. El cambiar desde un modelo de entrenamiento comercializado, individualizado y empresarial a una educación más consciente de la salud del planeta y la salud del ser humano puede acelerar la concienciación
y la acción contra el cambio climático. En 2019, la Asociación Nacional de Alfabetización de Educación en Medios en los Estados Unidos realizaron una investigación y demostró que el 6,6% de los temas de alfabetización mediática en los Estados Unidos trataban sobre la ecoalfabetización y la sustentabilidad. Y me disculpo por no tener más estadísticas acerca de Estados Unidos, aunque me gustaría verlas y poder llevarlas a cabo en reuniones futuras. Entonces, ¿qué podemos hacer si las personas se preocupan a través de acerca de la educación mediática? He trabajado para poder formar un marco de alfabetización ecomediática. La primera parte, ¿qué significa? Es el utilizar los medios de comunicación como una parte del medio ambiente y conectarlo con el clima, lo cual voy a explicar muy brevemente. La alfabetización ecomediática combina los ecomedios con una crítica mediática. Entonces, ¿cómo el medio impacta en el medio ambiente? Hay dos conceptos en los cuales tenemos que tener en cuenta: la huella de carbono y la huella ecomediática. Entonces, la imagen de la izquierda describe las formas en las que la información circula en la sociedad a través de los medios, como nuestra cultura popular, u otras formas de entretenimiento. También distintos recursos de información como medios de comunicación y redes sociales. Además, quizás tengamos distintas actitudes sobre el medio ambiente. Y es importante que comprendamos que como consumidores, una de las primeras causas de esta crisis medioambiental que estamos experimentando, indudablemente, es el modelo económico a través de la producción mediática. La publicidad, en particular, es una industria muy grande que trabaja con las ideologías en formas más conscientes de las personas e inconscientes, y de esta forma afecta al medio ambiente, también nuestra relación entre humanos y naturaleza. Otro rol que juegan los medios con respecto al silencio climático, este es un gráfico que demuestra cómo los medios de comunicación hablan al respecto del cambio climático con distintos programas de televisión. Hay distintos balances entre las discusiones y ausencia de estas mismas. Estoy bastante confiado de que esto es consistente alrededor de todo el mundo. Es un gráfico de Estados Unidos. Uno de los problemas principales de los que he estado trabajando estos últimos años es la desinformación con respecto al cambio climático, lo que yo llamo como noticias falsas acerca del clima. Y es lo que causa que nadie tome acciones en contra del cambio climático. Es muy importante que nos volvamos vigilantes a través de esta desinformación climática que corre a través de todos los medios de comunicación para poder detener esta desinformación y tomar acción contra el cambio climático.
pero también quiero reconocer el rol positivo que han tenido los medios, que son parte de la solución. Han generado empatía, conexión, coordinación, educación y han podido contar historias. Y necesitamos que los medios nos ayuden a través de esta crisis para poder combatirla. Voy a hablarles un poco acerca de la huella de carbono de los ecomedios, en particular acerca de la tecnología que impacta nuestro medio ambiente. La imagen de la izquierda tiene los minerales que se extraen de nuestra tierra para poder fabricar nuestra tecnología. Y al mismo tiempo esto daña los ecosistemas locales. Hay distintas investigaciones que explican el trabajo que los países que trabajan para crear tecnología naturalmente tienen sobretrabajo y una sobreexplotación de sus recursos. La imagen de la derecha se refiere a las formas de reciclaje y cómo todo este reciclaje se envía a distintos países como Ghana e India, y se envían a estos lugares donde se derriten para poder crear nuevos dispositivos que puedan seguir manteniendo el medio ambiente. La imagen del fondo, en la parte de abajo de la pantalla, contiene distintas campañas que se han hecho alrededor del mundo para recabar información a través de los activistas y cómo están dirigiendo sus imágenes alrededor del mundo y sus servicios. El sistema de la comodidad y la extracción, bueno, esto es un problema a nivel mundial. Las imágenes que tenemos aquí muestran ejemplos de cómo se realiza la extracción de minerales como el litio o oro, también aceites en Ecuador o en otras partes del mundo, como cobre, entre otros. Y para que pueda realizarse la extracción, hay lugares que se vuelven zonas de sacrificio. Estos lugares son designados para ser destruidos y se destruyen sus sistemas ecológicos, se destruye su medio ambiente. Usualmente estas zonas son zonas donde viven personas. Y lamentablemente estos lugares suelen ser desechados. Las zonas de sacrificio considera que las personas que viven ahí también son desperdicios. Es por eso que la ecojusticia es tan importante para nosotros y para el medio ambiente. Los medios actualmente están llevando a cabo distinta información que circula. Primeramente, se trata acerca de la vigilancia del capitalismo y también a través de la propaganda online. Hay muchísima desinformación y acelera las emisiones. También podemos llamarlo fascismo. Estas tendencias llevadas a cabo por las nuevas tecnologías podemos verla a través de los medios. Estas tecnologías pueden incluir inteligencia artificial, como reconocimiento facial y de voz, la minería de criptomonedas, los NFTs, la compra online, la emergencia de la realidad virtual y la meta, los videojuegos online y también los videos y música en streaming.
Entonces, ¿cuál es nuestra obligación como educadores y profesores? Tenemos la obligación y la responsabilidad, mucho más allá del mundo, de crear una solidaridad intergeneracional. Bueno, probablemente es lo que la mayoría de nosotros creemos, así que me gustaría sugerir que estamos relacionados con un tipo de pedagogía responsable para poder crear nuevas personas más responsables, relacionadas a la tierra, al agua, al ecosistema e incluso con las nuevas generaciones. Quiero darles un link de internet como ecomedialiteracy.org. Es un lugar donde se encuentra muchísima información con investigaciones y fuentes para poder mostrarles un poco más acerca de nuestro trabajo, poder compartir nuestras ideas, todo lo que nosotros aprendimos. Y bueno, si quieren, pueden contactarme o tomarle una foto al código QR. Estamos trabajando en distintos proyectos actualmente. Voy a cerrar diciendo que la alfabetización ecomediática es acción climática. Y ahora voy a pasarle el micrófono a Jeff Chair. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Antonio. Estuvo muy fabuloso. Quiero continuar. Déjenme compartir la pantalla, por favor. Quiero ahondar sobre un aspecto del que habló Antonio, que es la huella mental, porque su trabajo en la alfabetización ecomediática informa mucho sobre mi trabajo también y sobre el trabajo de otras personas, y encuentro que es un área muy poderosa y una visión muy poderosa también de hacia dónde vamos con esto. Y cuando pensamos sobre la alfabetización mediática crítica, que es un trabajo que he estado haciendo hace muchos años, es muy importante que reconozcamos que hablamos de la representación individual que analiza un texto. Debemos reconocer también que nuestro trabajo se debe enfocar en un cambio sistemático, por lo que la alfabetización mediática crítica involucra los desafíos de las ideologías dominantes y el sistema que las hacen parecer como algo natural o normal, usando natural y normal entre comillas, porque no creo que nada en realidad sea normal. Todo es una construcción social, y entender esto nos da el poder de poder hacer que el mundo tenga sentido, pero también que podamos cambiar el mundo. Entonces quiero contar una historia sobre la conexión y la desconexión, sobre la conexión con nuestro mundo natural, con la desconexión también de la naturaleza y la fobia a la naturaleza. Entonces había una vez, antes de los 1600, donde los europeos, como muchas culturas indígenas, estaban en el mundo y veían la tierra como su madre naturaleza, con las conexiones de la madre tierra y toda la profundización humana, que estamos todos conectados. Y algo cambió para las personas en esa área, no solamente para todo el mundo, sino que específicamente en Europa, y la manera en la que esto conllevó y se esparció alrededor de todo el mundo, como en Estados Unidos, Canadá. Y mucha de la desconexión viene de los mayores cambios en nuestra sociedad. La creación del cristianismo, por ejemplo, el capitalismo, colonialismo, el patriarcado, la supremacía blanca, la revolución científica y la revolución industrial. Todas estas fuerzas nos separan de la naturaleza. Entonces, una vez se dijo que la naturaleza es moldear y hacer algo nuevo a través del arte y de la mano del hombre. We look at this image
Vemos esta imagen del dios Pan, que es un dios antiguo griego. Pueden ver los cuernos, pueden ver cómo él es físicamente, sus pies también. Esto se pudo ver de una manera positiva como una conexión con la naturaleza, pero ¿qué sucedió? Hay otras personas, otros grupos, otras instituciones que también hablaron sobre este personaje, y para el final del primer milenio, la iglesia cristiana usó a este dios Pan para simbolizar al diablo, y esto cambió el pasado de la armonía con la naturaleza a un nuevo miedo en contra de la naturaleza que apoya las creencias de un dios celestial y que nos separa del mundo físico. Para seguir con este mismo tema, el Vaticano en 1493 publicó unas palabras que también nos separó del mundo natural. En 1493, un año después de que Cristóbal Colón colonizó justamente América, se dijo que las tierras que no estaban habitadas por cristianos estaban disponibles para ser descubiertas. Y está, entre comillas, esto, explotando las reglas del cristianismo. Y la tierra se consideró como algo vacío para los europeos. Lo vieron como una oportunidad de tomar lo que ellos quisieran y a cualquier persona que estuviera ahí. Esta ideología ha continuado y se ha intensificado en muchos países alrededor del mundo, y crea una noción de objetivización de la naturaleza y también de las personas. Pero esto no sucede en todas partes, así que seguimos adelante y vemos el caso de Ecuador en el 2008, que es un ejemplo muy bueno de reconectar con el mundo natural. Ecuador se convirtió en el primer país en incluir los derechos de la naturaleza en su constitución. Y para seguir este preámbulo de la Constitución de Ecuador, se dice que, entre comillas, decidimos crear una nueva forma de población, coexistencia en la diversidad y armonía con la naturaleza para poder lograr un buen vivir. Es muy interesante pensar en estas palabras Sumak Kansai, que vienen del quechua, que significa buen vivir, y que vivir en armonía con la comunidad y la naturaleza. Y en la Constitución de Ecuador todo está en español, excepto estas palabras que están en quechua, porque incluso en español no se tienen las palabras adecuadas para expresar esta conexión tan sagrada con la naturaleza. Sumak Kansai expresa la relación andina del punto de vista del mundo, que nos desafía y desafía las nociones capitalismo y el desarrollo para promover el reconocimiento de los valores intrínsecos del mundo natural. Esta es la conexión que necesitamos. 2 años después, en Bolivia, estuvieron las leyes y los derechos de la madre naturaleza, como que consideraba la madre tierra como una persona legal. Y al mismo tiempo, en el 2010, los Estados Unidos hizo lo contrario. La Corte Suprema de Estados Unidos le dio los derechos a una persona sobre las corporaciones. Y aquí entramos de nuevo a la desconexión y damos un paso atrás. Esto expresa el punto de vista del mundo, y Antonio hablaba de la huella mental, por ejemplo, la manera de pensar y existir en relación con otras personas y otros en el mundo de los humanos. Este punto de vista egológico que se basa en la jerarquía donde los humanos están al principio, y los animales, las plantas, las rocas, todo están debajo de él. Esto nos desconecta de la habilidad de vivir sustentablemente y en armonía.
Por otra parte, tenemos el punto de vista ecológico que mantiene a todos los humanos y a los seres vivos. Es muy esencial vivir del reconocimiento y la interdependencia. Es una necesidad y entender cómo estamos todos conectados es lo que necesitamos para poder salir adelante. Si queremos crear cualquier tipo de vida sustentable y armoniosa en este planeta. Y esto se puede hacer, se puede lograr, a través de los medios. Y quiero decir que los medios son muy importantes. Son herramientas que usamos y que representan esta conexión y desconexión también. Por lo tanto, mientras más historias contemos sobre la interdependencia con la naturaleza, podemos construir más soluciones para trabajar junto con la naturaleza. Y de nuevo podemos ver a los medios que mostraba Antonio haciendo lo opuesto, desconectándonos. Estas películas que hablan de desastres, de contaminación, del fin del mundo y que tornan todo a un espectáculo y que usan esta realidad para hacer estas películas desastrosas. Y de nuevo es un espectáculo mediático ya que crea miedo entre la población y esta relación que no necesitamos con la naturaleza, ya que es muy severa. Y debemos saber cómo podemos cambiar esto a una manera más sustentable. La publicidad también, como Antonio mencionó, es una parte muy importante de este tema. La mayoría de los medios hacen lo mismo hoy en día y se basa en el consumismo. Y nos convierte simplemente en consumidores de productos que jugamos un rol de comprar y contribuir a las necesidades sin fin. Los consumidores y los usuarios buscan vivir de una manera más armoniosa. Y no solamente consumiendo estos productos. Otra cosa que está pasando con la desinformación es el lavado verde. Tenemos información de que nos saca de este curso y que fomenta que las personas que no entiendan y estas compañías que podemos ver en pantalla con combustibles fósiles y otras corporaciones gastan millones de dólares en convencer a las personas de que esto no es un problema y que podemos seguir extrayendo y haciendo quema de combustibles fósiles porque simplemente ellos se preocupan por nosotros y están haciendo lo mejor para nosotros, lo que es algo muy problemático. El CO2 aumenta cada año en vez de disminuir y por lo tanto vamos hacia una dirección equivocada. No se trata solamente de esto, podemos hacer algo al respecto y los medios son parte de la solución. Cuando estudiamos la alfabetización ecomediática es un análisis para cuestionarnos de manera crítica y usar los medios como una herramienta para abordar estos desafíos en representación y contar historias, traer esta noción de la conexión. Es solamente un ejemplo de cómo estas corporaciones se pueden llevar a cabo. Y es una pieza de 30 segundos donde las personas toman esta organización de las agencias y tratan de decirle al mundo que se están volviendo más verdes, que están haciendo un buen trabajo bajando sus emisiones a cero y que están contribuyendo con la atmósfera. Y trabajan creando publicidad para estas compañías de combustibles fósiles. Y aquí podemos ver un video.
carbon emissions by 2025. But our biggest clients aren't going zero. They're going over 2 billion tons of CO2 per year. That's right, they're still polluting like crazy. But we're going zero. And that's what matters, right? Nulo. No. Zero. Niente. Zero. All right. Zero. So, I want to end. Entonces quiero terminar con esta fuente que hemos estado construyendo en la Universidad de California. Son planes, artículos, videos, podcasts, todo relacionado con la alfabetización ecomediática. Y en el chat voy a dejar un link, no solamente para un sitio web, sino para un documento de Google que creamos en Drive, que tiene un documento que cuando lo abras puedes compartir cualquier tipo de investigación que has hecho para que todos aprendamos de todos. Así que muchas gracias y quiero pasarle el micrófono a Teresa. Muchísimas gracias, Jeff. Te lo agradezco. Gracias por compartir tus investigaciones con nosotros. Así que voy a compartir mi pantalla ahora. Muy bien. Muy bien, ya tienen una idea de la huella de la ecomediática y también la huella de carbono del doctor López. Y también han hablado acerca de qué tanto la alfabetización ecomediática es importante y cómo puede ser comprendida a través de las ideas y el sentido ecomediático. Y de aquí voy a tomar ahora nuestra creatividad para llevar una solución. El contexto de esta sesión, esta porción en realidad, viene de un curso que estoy dando actualmente acerca de medio ambiente y alfabetización ecomediática. Es un curso para estudiantes de primer año de la universidad y se lo estoy presentando a través de la Universidad de Apalache en Carolina del Norte, en Estados Unidos. En este curso, 8 de 16 estudiantes están haciendo un magíster en ciencias relacionadas, como por ejemplo geografía, biología y bioquímica. Y también es una gran parte de la población de estudiantes. El curso de pedagogía que yo utilizo prioriza la cultura con un enfoque en el remix. Y voy a enfocarme en esto ahora. Antes de que les hable un poco de eso, tengo una definición que vamos a utilizar de la ecomedia que utilizamos en Estados Unidos. Lo definimos como la habilidad de acceder, analizar, evaluar, crear y actuar utilizando toda forma de comunicación. Sin embargo, yo creo que la creatividad es bastante interesante para poder incluirla en la accesibilidad de nuestros recursos y debemos intentar incluirlo en nuestras clases. Cuando la inclusión suele estar divorciado de las clases, puede ser, por ejemplo, aquí tenemos distintos medios, cursos menores, y también utilizamos un análisis más activo, más teórico. Nuestro foco no es completamente solo en la producción, como por ejemplo la creación de documentos, creación de audios y videos, para poder utilizarlos y criticarlos nuevamente. Entonces, en mis clases incorporo este remix porque es accesible para una práctica más ecomediática y también promueve el pensamiento crítico. El remix le abre las puertas a un pensamiento crítico más creativo. Entonces, ¿qué significa este término? Son prácticas multimodales y lo defino como una reconceptualización transdigital multimodal.
tradicional en nuestras plataformas de estudiantes. Organizo las evaluaciones en distintas partes, como leer los materiales, los capítulos, los artículos que coleccioné y se los doy a mis estudiantes. Y luego ellos deben crear este remix con más expresión a través de un breve resumen que sintetice todo esto, todas sus decisiones más creativas. Es importante, es parte de cómo ellos construyen su sentido. Entonces, así pueden realizar una conversación al respecto. Este curso utiliza tres técnicas que voy a mostrar, tres niveles. Y estos son el remix básico, el segundo es inspirado y en tercer lugar lo tenemos como transformador. Estos tres niveles pueden seguir la línea para poder incrementar el pensamiento creativo para poder hacerlo alrededor del semestre. Pueden ver los símbolos para cada área. El remix básico se ve como una sola línea elemental. Suele ser la expresión más literal, quizás, de formas fundamentales, más transparentes, mientras que el remix inspirado es multimodal. Y si pueden ver esas líneas que salen, se pueden expandir a nuevas áreas que puede que sean necesarias para hacer conexiones a través de la lectura. Y finalmente, lo más importante aquí es que los estudiantes puedan relacionar todos estos elementos entre ellos y hacia elementos nuevos y redireccionarlos. Pueden tomar más riesgos en lo que están presentando. El Comité Nacional de Creación y Educación Cultural explica la diferencia entre educar para la creatividad y educación creativa. Educar para la creatividad intenta poder crear un aprendizaje más creativo, mientras que la educación creativa utiliza nuevos acercamientos más imaginativos para poder hacer que los estudiantes se sientan más interesados y el aprendizaje sea más significativo. Todos estos elementos son creados a nivel cognitivo y puede incluir la resolución de problemas. El enseñar para la creatividad, hay múltiples soluciones. Está orientado al estudiante, exploratorio, y se utilizan mucho los grupos en las clases, lo que puede crear un pensamiento más diversificado. Al mismo tiempo, hay un movimiento que puede promover la curiosidad y también las ciencias para promover la innovación y la tecnología. Entonces, todo esto junto, esta breve introducción puede explicar y ayudarnos a entender qué tanto es importante el enseñar para la creatividad contra el cambio climático. Entonces, quiero que volvamos al pasado, a 1988, cuando el doctor James Hansen le dijo al Congreso sobre sus descubrimientos relacionados a los efectos de la producción de gas y el cambio climático. En sus documentos se basan en un libro del mismo título. Hizo una entrevista y reflexionó varios años después de esto y dijo, lo que voy a citar, que varios científicos no son buenos comunicadores. No fuimos entrenados ni enseñados para poder hacerlo. La ciencia en sí misma es lo suficientemente difícil sin intentar comunicarlo al público. Entonces, el campo de la ciencia tiene problemas con la comunicación. Y es por eso que le ha costado salir adelante. La comunicación temprana
ha sido importante para poder compartir los gráficos como los que ven en pantalla. El pensamiento creativo se ha perdido bastante desde la comunicación científica y la educación en ciencias. Necesitamos una comunicación creativa para el clima. Lo necesitamos para poder seguir estudiando esto en toda su extensión. Es por eso que se necesita, y que es la única forma en que las crisis climáticas, aunque sean invisibles, no podemos ver, por ejemplo, las emisiones de CO2. La crisis climática tiene un impacto bastante distintivo. Tenemos sequías, inundaciones y otros tipos de desastres que no tenemos, al menos en nuestro patio. Pero estamos bastante aislados de todo el medio ambiente en nuestros hogares, que son tan cómodos. Pero necesitamos una acción. Si reducimos nuestras emisiones como se necesiten, como se requieren, veremos los resultados inmediatamente. La complejidad y la incertidumbre en los problemas relacionados al clima. También tenemos conversaciones bastante inadecuadas de nuestros líderes acerca de tomar acción contra el cambio climático. Las experiencias, también las empresas que causan las emisiones de CO2 siguen incrementando. Entonces, como Antonio y Jeff dijeron anteriormente, hay una gran cantidad de desinformación alrededor del cambio climático y gran parte de eso son campañas intencionales que podemos ver a través de la falta de regulación. Pero bueno, hay un lado positivo que se está incrementando la literatura en el cambio climático y su comunicación, mucho más de lo que ha pasado en 10 años. Entonces, veamos cómo se ve ahora. En primer lugar, voy a compartirles mis colegas. Aquí se ven a mis colegas de Carolina del Norte en una colaboración. Y he aprendido muchísimo en estos grupos colaborativos de la facultad, que son compañeros de múltiples disciplinas. Y una de las cosas que aprendí es que los artistas también realizan comunicación acerca del cambio climático. Ustedes están viendo una pintura a base de acuarela llamada Cambio Climático. Esta imagen tiene información acerca del aumento del nivel del mar, el cambio en las temperaturas del medio ambiente. Y es una hermosa transición que nos muestra todo este cambio. Pero pueden ver las líneas en esta imagen que determina distintas áreas. Son datos. Si nos vamos a algo más literal, esta es una escultura que fue creada en un espacio físico donde personas se relacionan día a día, pero les ayuda a ver esta invisibilización. Este aislamiento que vemos, podemos verlo en esta escultura. Si lo ven, son políticos que están discutiendo acerca del cambio climático. Esto nos muestra que tanto han estado hablando mientras los niveles del mar siguen aumentando. Y tenemos a Mattingly. Ella también es una artista conceptual de que se trata acerca del hogar y el universo. Esta imagen que trata acerca del sobreconsumo, como la huella mental que tenemos, que de la que habló anteriormente Antonio. Esto nos muestra cómo la extracción de la tierra y las condiciones de trabajo de las personas afectan nuestro cuerpo, todos los químicos que hay. Y siguiendo estos ejemplos, vamos a la pregunta, ¿por qué la creatividad es una solución climática? Las expresiones creativas demandan nuestra atención
en formas en las que muchos medios no lo hacen porque suelen no estar presentes. Y esto se presenta como algo inusual y algo que necesita reflexionar y procesarlo para poder entenderlo por completo. Hay una gran cantidad de cooperación y esto puede integrar también expresión más innovativa y también política más innovativa. Para poder ayudarlos a sentir más conectados a los problemas, para que puedan sentirse más a gusto en ayudar y contribuir. Lo que están viendo fue una escultura hecha a través de plástico. Entonces, veamos algunos ejemplos de remix en mi clase. Pueden ver cómo mis alumnos varían sus expresiones, no dan solo una solución. Cómo se les presenta algo que requiere su atención y algo inusual para poder darles un significado como espectadores. Esta es una síntesis del aprendizaje de los estudiantes relacionado a las ideologías a través de un libro de comunicación de naturaleza, un capítulo en especial sobre la ideología. Es un acercamiento hipográfico y también acerca de las ideologías de los estudiantes, todo el contenido en el cual ellos se desenvuelven y cómo corrigieron el espectro general para demostrar estas habilidades. Luego tenemos a los estudiantes con el mismo recurso, crearon un diario y nos dieron varias preguntas. Pudieron discutir las ideas del conservacionismo y el proteccionismo. Y tuvieron que identificar distintas partes de esto. Y finalmente tenemos un remix donde los estudiantes utilizaron el espacio físico para poder intercambiar nuestra perspectiva desde una perspectiva más antropocéntrica hacia la ecocéntrica, que explica la acción necesaria para poder hacer un cambio y cambiar nuestras ideologías. Y es lo que necesitamos tomar como el primer paso. Entonces, para poder resumir, estas experiencias sobre la comunicación climática, estas están aumentando a puntos históricos en distintos formatos para poder combatir el cambio climático. Como Tati Hennessy explica, los problemas que estamos enfrentando hacen que la gente se sienta menos involucrada y hace que las conexiones se debiliten entre los problemas y las soluciones y también hace que nos sintamos menos dispuestos a tomar una acción más política. Y finalmente aquí hay otra pieza de arte que nos puede llevar a pensar que necesitamos movernos, debemos dejar de evitar los problemas del cambio climático. Debemos enfatizar la belleza y la interconexión de la naturaleza. Esta fue es una escultura de Kendler. Es una pieza que muestra distintos ojos de aves de distintas especies. Y esta pieza hace que los visitantes tengan que reflexionar de cómo están preocupándose acerca de medio ambiente y cómo podría cuidarlo mejor de distintas formas. Entonces, la pieza de Kendler relacionada a la comunicación es una obra de arte, es otra estrategia para poder mover esta necesidad desde los museos hacia el público para poder alcanzar una audiencia más grande, para que todos puedan tomar
el arte como una acción climática para toda nuestra población. Si están interesados en seguir aprendiendo acerca de la comunicación climática de mis estudiantes, estamos ofreciendo un panel gratis online el 21 de noviembre a las 11 de la mañana en tiempo estándar para poder compartirlo con todos ustedes. Así que finalmente, Antonio, como Antonio dijo, la creatividad es acción climática. Muy bien, estas son las referencias. Y aquí está el link del panel de los estudiantes por si les interesa. Maravilloso. Muchas gracias, Teresa. Bueno, tenemos una oportunidad maravillosa de escuchar distintas ideas, todas muy conectadas entre ellas y con la importancia que necesitamos llevar al entendimiento y al aprendizaje de la alfabetización ecomediática. Bueno, tenemos un poco de tiempo por si tienen algunas preguntas para la audiencia, si alguien quiere compartir algo, pueden escribir o siéntanse libres para hablar. Realmente disfruté la presentación. Muchas gracias, particularmente porque trabajo en el área de la fotografía. Soy muy visual, al igual que Teresa. Creo que es muy interesante para mí. Creo que hayan muchas más oportunidades para comunicar esta imagen visual y espero también que todos podamos enfocarnos, ya que tenemos este trabajo de los problemas medioambientales que estamos enfrentando, y poder tener esta habilidad de comunicarnos con las personas más jóvenes que quieren un cambio y que trabajan hacia un cambio en las generaciones. Es muy interesante cómo has trabajado con tus estudiantes y están haciendo un trabajo bastante exitoso, la comunicación visual sobre el cambio climático que enfrentamos. Creo que puede ser para las otras futuraciones que ya vienen, que para las futuras, para las generaciones más antiguas, pero nos ayuda de todas maneras. No estoy segura si capturé tu pregunta. Creo que mis estudiantes hoy probablemente comparten con su comunidad, sus familiares, sus amigos, las distintas generaciones, pero el contexto universal sobre estas generaciones empezó hace 20 años atrás, por lo que siempre está cambiando, siempre cambiamos el objetivo en cuanto a nuestro pensamiento. No sé si realmente estoy respondiendo a tu pregunta, pero no es necesariamente un estereotipo de las generaciones. Creo que hay una crisis energética en Estados Unidos y en todo el mundo, y que hay sacrificios significativos que tienen que hacer las personas y debemos ser un poco más sustentables en nuestras vidas para poder conservar estas prácticas. Muchas gracias, es un buen punto. Tenemos algunos minutos más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quieren compartir algo? Hola a todos, muchas gracias por compartir estos temas con nosotros. Doctor López, tengo una pregunta. Usted estaba hablando sobre los patrones y los impactos de los medios en el ambiente y mencionó la inteligencia artificial y otros factores. ¿Has hecho otras investigaciones o recomendaciones o alguien que pueda recolectar información en particular para poder abordar los impactos mediáticos? Me causa mucha curiosidad.
creo que trabajar online en diferentes áreas durante la pandemia, por ejemplo, me causa mucha curiosidad este punto en particular, si me pueden ayudar a averiguar este tema. Sí, de hecho, hay un libro que habla sobre el planeta y que tiene muy buenas investigaciones sobre ese tema en particular que tú mencionas. Y en mi sitio web también comparto informes de organizaciones con las cuales trabajo. Todo lo pongo en mi página web y hay una investigación que se llama Ecomedia y que puedes encontrar una sección donde hay investigaciones de otras personas en esta área de estudio. El problema no es muy fácil de mencionar porque tratamos de verlo desde un punto de vista más holístico, porque la razón de este bloqueo en la cadena es que hay impactos en el medio ambiente, por ejemplo, el uso de los bitcoins que utiliza mucha energía y electricidad en Argentina. Pero todo es más conceptualizado porque debes ver el proceso de la inteligencia artificial y el aprendizaje a través de estas máquinas, ya que tiene que ver con los algoritmos, los procesos, todo es cuantificable. Toma bastante energía, una energía masiva para usar un computador y esto escala en los problemas de los combustibles fósiles. Es un poco difícil mencionar todos sus aspectos, cuál es el impacto, por ejemplo, de Apple, de la marca, o el sistema de reconocimiento de voz de Apple, todo lo que conlleva cualquier tipo de proceso de inteligencia artificial. No son muy transparentes en cómo realizan su trabajo, ya que esto es confidencial, pero en cualquier caso hay muchas investigaciones para investigar un poco más de este trabajo. Trato de relacionar todos estos temas mientras puedo. Creo que es muy bueno para el planeta. Es una especie de análisis que hacemos. Sí, muchas gracias, Jeff. Muchas gracias a todos. Estaba viendo esta información, vi la mayoría de las presentaciones, lo considero maravilloso, muchas felicidades. Tengo una pregunta, tal vez ya lo cubriste, pero me pregunto sobre la noción de la realidad de esta producción del mundo del 2020 y el 2021. Cuando decimos que debemos matar a gente para hacer todos estos dispositivos, pero también dañamos, el ecosistema. Si me pregunto si tienes algún comentario en esa parte, porque generalmente no tocamos el tema de la conexión de la militarización y la Ecomedia. Así que muchas gracias, una excelente presentación. Bueno, creo que los demás tal vez tienen más que decir. Creo que los consumidores de los combustibles fósiles en el mundo están presentes y es un juego de rol porque ellos quieren proteger la industria de los combustibles fósiles. También creo que los medios tratan de ver estos problemas y no hablan del impacto que tiene esto en el medio ambiente y creo que es algo escandaloso. El uso de las emisiones de contaminación de uranio y eso deja un impacto que se puede ver y hay muchas personas que hablan sobre este tema. Y sobre las causas, creo que puede ser una mezcla de las toxinas medioambientales, pero también del ambiente militarizado. Creo que en términos de cobertura de los medios, el problema es de lo que he hablado últimamente, que
mucha de la extracción de estas investigaciones son muy llamativas y negativas también. Por ejemplo, en el Congo hay grupos que controlan las minas en distintas regiones del mundo, por lo tanto, es algo que está conectado. Me gustaría añadir que hay una dominación lógica en este tema, no es nada nuevo. Los doctores hablan de esta idea, ¿por qué los cristianos de Europa tienen la obligación de tomar y dominar otras civilizaciones o la tierra? Ahora, por ejemplo, usan esteroides en el poder militar. Y creo que tenemos mucho que aprender de las personas indígenas, de los pueblos indígenas alrededor del mundo que están resistiendo de manera tranquila de acuerdo a este. No digo que los pueblos indígenas tienen una obligación de enseñarnos. Nosotros tenemos la obligación de aprender de ellos porque tienen una resistencia en contra del colonialismo y la influencia que es tan dañina para el mundo. Me gustaría recordarles a todos que lo que comparte Antonio del informe del IPCC de acuerdo a la educación, él explica que el cognitivismo educativo y el bienestar humano pueden acelerar la conciencia sobre el cambio climático. Entonces, si vemos las comunidades indígenas, ellos son mucho más conscientes y hay un capítulo que habla de sentarte en un círculo y de reflexionar. Creo que las instituciones están muy atrás y los estudiantes deben ser conscientes y cambiar la naturaleza de la educación para enfocarse en la comunidad y el bienestar como un movimiento para enfocarnos en estos temas que son tan importantes para poder interactuar sobre el cuidado y la conexión de la acción climática. Parece ser que nuestra conversación de la democracia que tuvimos el otro día tiene que ver también con este tema que estábamos discutiendo. Entonces, hablar y defender la democracia es también defender el medio ambiente. Estuve en Ecuador, por ejemplo, en el 2019, y me acuerdo que estaban hablando de los gobiernos, y había personas en las calles que hablaban de la constitución, pero bueno, eso es diferente. Y habían incidencias particulares en el Amazonas. Básicamente la constitución había sido rechazada. Entonces, esta franja de la democracia. Sí, creo que el área de los militares también influye en este tema y en la economía también. Ponemos todo junto y esta conversación también, cuando hablabas también de la huella mental o la huella de carbono, esto influye en el cambio climático, influencia mucho. Es algo bastante profundo y esencial, así que muchas gracias por compartir eso. Ok, muchas gracias. Sí, no se trata de lo que vamos a ganar a partir de esto, es un proceso en donde necesitamos estar inmersos de manera completa y vemos ejemplos alrededor de todo el mundo de que podemos ganar y que podemos hacer diferencias, y creo que el derecho de la naturaleza es muy importante y debemos apoyarlo. Y como tú has dicho, esto tiene que ver también con la democracia. Bajo las bases de las grandes corporaciones del mundo que han hecho un trabajo tremendo para distraernos del objetivo. Sí, creo que tienes un punto muy bueno, ya que la alfabetización mediática funciona. Es una huella mental y una huella de carbono de los consumidores e individuos que comparten responsabilidades en los sistemas de las personas.
Entonces, como herramientas como la alfabetización ecomediática, podemos abordar estos temas, especialmente cuando se produce desinformación y se culpan a los comportamientos de los humanos. Definitivamente creo que esta huella describe un sistema ecológico. Los individuos tratan de hacer una diferencia a través del activismo, la comunidad, la responsabilidad comunitaria, pero es algo sistemático y es algo por lo que debemos trabajar. Bueno, creo que ha sido una sesión maravillosa. Estoy muy agradecida de los presentadoras. Gracias, Jeff, Teresa y Antonio, por compartir el trabajo que hacen. Y esperamos que podamos continuar y ser parte del compromiso y de las investigaciones que compartieron online. Y esta conversación va a continuar en el futuro. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en estas sesiones múltiples. Así que esperamos verlos en esas conversaciones también. Ya lo mencioné en el chat. Hay otra reunión hoy donde vamos a poder compartir también estas ideas y catalizar las posibilidades y las alternativas futuras. Entonces, con eso ya terminamos. Muchas gracias a todos nuevamente por su energía y cuídense. Muchas gracias.